Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada. A través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP que arrancó por todo lo alto este fin de semana en La Rinconada, está bien, ganó uno solo de los tres el plan VIP, el otro perdió en foto, Big Brush, nos falló Big Brush, perdió en foto, pero ganó un tal Texan Light del plan VIP de las mantequillas del 30G, que además fue el chisme de las mantequillas del 30G. Bueno, ¿cuánto pagó? ¿Cuánto vale esa información de Texan Light? ¿Ah? Ustedes me dicen, pagó 17.220 o 17.22 bolívares fuertes. Bueno, esa información del plan VIP ya salvó por lo menos 2 días el plan VIP, ya están salvados gracias a Texan Light. Recuerden que el plan VIP es solamente para La Rinconada. Y los números de cuenta para suscribirse, porque obviamente quienes quieran afiliarse para hoy sábado y mañana domingo, pues también lo pueden hacer mediante depósito o transferencia bancaria a las cuentas que aparecen en nuestra página web. Es decir, si usted está viendo el programa en la página web, al lado de esta pantalla está el aviso de las mantequillas y en la parte superior de la página, en el encabezado, está un enlace al plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y para ganar, ahora también con hipismo internacional. El combo 900 de Quorum Telecom, no se pueden quejar los que llamaron a la 0930-80, porque las dos ñapas del combo 900 eran Texan Light y Reina Abuela. Eran las dos ñapas del combo 900. No se pueden quejar de ese par de ñapas los que llamaron a la 0930-80, porque primero reciben toda la información, ¿verdad?, en una llamada de 4 minutos, y posteriormente le llegan dos ñapas a su teléfono celular sin necesidad de llamar, sin necesidad de raspar, sin necesidad de comprar absolutamente nada. Usted con solo completar su llamada, en mi caso a la 0930-80, usted se hace acreedor a esas dos ñapas, bueno, que fueron Texan Light y Reina Abuela. Mejor absolutamente imposible. Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto las mantequillas del 30G, el sistema de información más completo para jugar y para ganar en las carreras de caballos. Recuerden nuestros puntos de contacto para hoy sábado en La Rinconada, la 0933.99. Vamos a tener 3 mantequillas nada más, hay apenas 7 carreras. Vamos a colocar 3 mantequillas allí en un minuto. Y usted puede llamar desde cualquier CanTV o cualquier operadora celular. La llamada, al durar un minuto, tiene un costo total de 7 bolívares más básico más IVA. Y si usted llama desde un celular MovilNet, ese costo es de apenas 5 bolívares más básico más IVA. En la 0930-80, bueno, ya usted sabe, se activa esa mantequilla del combo 900. Usted hace su llamada completa, usted recibe esa valiosa información para toda la tarde de carreras. Y además, ese par de ñapas, pues, que ayer, les repito, fueron nada más y nada menos que Texan Light y Reina Abuela. La mensajería de texto 3399 con el menú que ya ustedes conocen. Ahí está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. Que por cierto va invicto esta semana. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, así como estaba ahí escondidito y lo estábamos cazando el Texan Light, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro carrera a carrera, que no tiene igual, el carrera a carrera de las mantequillas
del 30G, enviando la letra M más el número de la competencia. Usted va a recibir allí las marquitas de referencia, una información súper interesante, porque más de un 80% de los ganadores está allí. De tal manera que caballo que no aparezca en esas marquitas de referencia, usted debe descartarlo para ganar. Puede que figure, pero ganar, ya usted sabe, tiene un 80% en contra. Y además el comentario profesional de este servidor, de tal manera que usted tiene una herramienta valiosa, eso sí, con tiempo suficiente para rematar, porque así usted puede tomar decisiones muy oportunas en su centro hípico. M más el número de la carrera. La etiqueta Lucho, bueno, no sé cuánto irá a dar Lucho hoy, porque son 7 carreras, no creo que Lucho vaya a eliminar 5 ejemplares. Ayer eliminó 5, ninguno ganó en la jornada de ayer viernes, es decir, una jornada de 9 carreras y Lucho eliminó 5 y ninguno ganó. Ese Lucho sí es bárbaro. La etiqueta es Lucho en el código 3399. Los caballos que usted no puede jugar ni que le regalen el dinero. Y la información internacional, que por cierto en Nueva York estuvo bastante bien. No pegamos los Pick Four, pero las dos fijas del Pick Four, las dos bases del Pick Four sí ganaron. Una pagó más de $11 y la otra pagó $6.60. O sea que fueron dos ejemplares que si usted jugó ganadores allí, bueno, hizo una platica. Porque esa, sobre todo esa base del primer Pick Four en la tercera carrera del caballo Orsonian pagó más de $11 a ganador. Eso es un tremendo dividendo. Así que si usted hizo caso, jugó sus ganadorcitos allí en la basecita del Pick Four, bueno, salió con platica para la casa. NY se activa a partir de las 12 del mediodía con la información para el hipódromo de Acuedo, los dos Pick Four. Y la etiqueta CAL, CAL, se activa a partir de las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Hollywood Park. Así que ya lo saben, a las 12 del mediodía se activa NY para Nueva York y a las 3 de la tarde CAL, CAL para California, repito, en este caso Hollywood Park. Somos sin duda alguna el sistema de información más completo para jugar y sobre todo para ganar en las carreras de caballos. Nuestro aviso quedó publicado, les decía, en la página 6565 de la revista El Hachazo Hípico. Ahí está nuestra publicidad. Bueno, bienvenidos al programa Chucuto de hoy, primero de diciembre. Comienza el último mes del año y tendremos un programa Chucuto, programa que se ha visto reducido a solamente 7 competencias por el pleito que hay con las carreras de Azocrinca. Leí en alguna red social, leí que la gente de Laras Urama estaba convocando a una rueda de prensa para explicar sus argumentos acerca de la inscripción de el potro Lebrón y la otra potranca criada por ellos, pero no nacida en el Laras Urama. Todo el mundo está claro, ellos están claros, todos están claros de que esos potros no nacieron en el Laras Urama, nacieron en el Laras San Isidro. Entonces ahora la explicación es que supuestamente el San Isidro cedió los nacimientos. O sea, eso es como que yo diga que yo nací en Caracas y entonces los viejos míos digan, no vale, pero yo voy a decir que tú naciste en, no sé, en Puerto Ayacucho. Mi hermano, usted nació en Caracas y con los potros de en cuestión. Todo el mundo sabe, incluso la gente del Laras Urama lo sabe, que esos potros nacieron en el San Isidro, no nacieron en ningún Laras Urama. Pero bueno, ellos están argumentando ahora que supuestamente hay un documento donde el San Isidro cede el derecho. O sea, una cosa que para mí, realmente yo no soy abogado, no tengo ese conocimiento de esos intríngulis de la parte legal, pero a mí me parece que todo esto es jalado por los cabellos. Y lo peor del caso es que están perjudicando a aquellos propietarios, entrenadores y allegados en general de los ejemplares que fueron debidamente inscritos y que estaban preparados para correr hoy sábado las pollas de Azocrinca. Entonces, sí, como no, el Laras Urama argumenta su punto de vista, etcétera, etcétera. Muy bien, están en su derecho. Pero ¿quién respeta ahora o quién responde por el derecho
de los propietarios de El Devisur, Hijo del Viento, Enmascarado, Gran Víctor, Pistacho Again, Pacific Jack, King Rontos, Samba Dancer, Grovela, Ruth Valle Sister, Iracunda, Stargazer, Gismeli, Amor del Bueno, Princesa Maye y Taylor Valle. ¿Quién le responde a ellos? ¿Quién le responde a ellos que tenían sus ejemplares listos para correr el día de hoy y no pueden hacerlo? Entonces sí, cómo no, cada quien agarra, jala para su lado, ¿no? Es lo lógico. Pero yo le pregunto a la gente de Lara Jurama, ¿verdad? Muy respetuosamente le pregunto, si ellos tienen su derecho, ¿quién responde por el derecho de los propietarios que nominaron, ratificaron e inscribieron a sus caballos debidamente para correr esta polla socrinca? Porque tomen en cuenta otro aspecto del problema. Estas carreras son por nominación. Entonces, ¿cómo los nominaron si estos animales no habían nacido en el Lara Jurama? Esa es otra que yo quiero que me expliquen. Entonces han afectado, ¿verdad? No solamente el derecho de estos propietarios que acabo de mencionar, sino que están afectando también el derecho del mismo hipódromo cuando hace un programa de carreras y ahora tiene que modificar el programa de carreras con una pérdida evidente y consecuente que va a haber. Ah, eso tampoco cuenta, ¿verdad? Como tampoco debe contar para ellos el derecho de los aficionados hípicos cuando vayan a sellar y por error hagan un cuadro creyendo que las dos carreras estas, o en este caso solamente la carrera de hembras, que valía para el 5 y 6, hacen su cuadro contando con que esa carrera vale para el 5 y 6. O el aficionado hípico que va a sellar y resulta que le dicen, no, ya se dio la primera válida, porque la primera válida era la segunda carrera. Entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está la justicia? O sea, ¿quién le responde a todas estas personas que acabamos de mencionar? Entonces, obviamente, cada quien va a defender sus intereses, pero lamentablemente hay un reglamento que para mí está claro, y si el reglamento de Asocrinca, es decir, si Asocrinca hace valer su reglamento, estos potros no pueden correr porque no nacieron en un aras afiliado a Asocrinca. Para mí eso es tan sencillo como eso. Sin embargo, bueno, está el pleito, hay amenazas legales, hay un montón de cosas. Es decir, lo que siempre hemos dicho, pues esta bendita anarquía, esta bendita ley del más fuerte, donde yo me tengo que imponer por encima de los demás. Bueno, eso es lo que está pasando aquí en este caso. Veremos en qué para todo esto, porque han quedado muy mal parados también los directivos de Asocrinca y han quedado muy mal parados los del Hipódromo La Rinconada, porque cuando el proceso de inscripciones se hizo, ya eso no se puede modificar. Y la consultoría jurídica, influenciada por factores externos, pretendía desconocer el proceso de inscripciones y llamar nuevamente a inscripciones de las dos carreras de Asocrinca para incluir a los dos potros que no están allí. Con eso ha quedado muy mal parada y es lo que yo decía en las redes sociales. El hipismo venezolano está gerenciado por gente que no tiene ningún tipo de idea ni de conocimiento de la materia. Eso es lo que está pasando. Y yo comparaba eso como que usted agarre un limpiabotas, por poner cualquier ejemplo, un limpiabotas y lo ponga a pilotear un Boeing 767. Bueno, usted sabe lo que va a pasar. Así está la cosa, ¿verdad? En este subconjunto del país que llamamos hipismo venezolano. Así es que bueno, tenemos apenas 7 competencias y les recuerdo a los que ya lo saben y les informo a los que no lo saben que el 5 y 6 nacional arranca en la segunda carrera del programa. Segunda carrera del programa, primera válida para el 5 y 6 nacional. El loto hípico arranca en la primera del programa con esas 7 carreras que se van a disputar. Sé que ya lo saben, el loto hípico, los que juegan loto hípico, arranca en la primera.
Los que juegan 5 y 6 nacional, el 5 y 6 nacional arranca en la segunda del programa. Y están anuladas las carreras tercera y sexta, que eran los premios de Azocrinca. Así es que bueno, dicho esto, vamos con la información de ejemplares retirados. Yo manejo dos retirados oficiales y dos retirados extraoficiales. Y los voy a mencionar. Los retirados oficiales, según el boletín recibido, son Dasha, número uno en la segunda del programa, y el ejemplar Born to Shine, que correrá en lo que ahora será la sexta del programa, es decir, la quinta válida para el juego de 5 y 6, número 10, Born to Shine. Estos son retirados oficiales según el boletín. Ayer me dijeron que estaba retirado Siki Sique en la primera y que está retirada la yegua de Antonio Velardi, Tempestad, en lo que ahora será la tercera válida para el 5 y 6. Pero repito, esos dos retirados son extraoficiales y yo simplemente me hago responsable por la información del boletín oficial que fue emanado el día jueves y mencionaba a Dasha y a Born to Shine como los únicos retirados oficiales. De todas maneras, como siempre les digo, revisen por favor en su centro hípico de confianza. Bueno, vamos entonces con la jornada Novalia, que es una sola carrera. Lamentablemente, pues esto quedó reducido a nada. Una sola carrera Novalia. Bueno, vamos a pronosticar esa carrera Novalia. Es la carrera del disparo. No va a haber, por supuesto, fijo en las Novalias porque tenemos una sola carrera Novalia y es la carrera del disparo. Así es que vamos a indicar acá en estos 1800 metros a Dancing Star número 5. Él va a la segunda de la reaparecida. Esto puede afectarlo porque no solamente va a la segunda de la reaparecida, sino que además el caballo va a correr por primera vez en esta distancia de aliento. Sir Evan número 7 es un caballo que tiene 2 meses sin correr, viene de salir de perdedor, pero esa salida de perdedor fue en este tiro de 1800 metros. El caballo lució bastante bien. Y está Frank Winner número 9, un caballo que viene de correr bien, aunque en 1400 metros contra Ivanhoe. Este caballo pudiera salir airoso en una primera carrera que a todas luces es bastante pareja, no es una carrera fácil, y pienso yo que estos tres pudieran decidir el 5, el 7 y el 9 en esta primera carrera del programa. Así que bueno, hasta ahí llegó la información de las Novalias. Vamos a hacer nuestra pausa de costumbre y al regreso, después de los mensajes comerciales, analizaremos para ustedes el 5 y 6 Nacional. Aquí en línea con el 30G La Rinconada, a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. No se vayan. Catirazores corre en el segundo lugar, viene mejorando la millonaria para el tercero, pero el 5 siempre lista, no puede perder la carrera, va a ganar muy fácilmente la pupila de Oscar González con 6, 7, 8 cuerpos, les ganó galopando, siempre lista, segunda Catirazores. El tercero tiene la pelea, pero Toro Negro con Eder Martínez no puede perder la segunda del programa. Viene Miguel Andrés para el segundo, galopando Toro Negro, la segunda del programa. Muy fácil el de Arrúbal Rojas, galopó la carrera. Con los 10, 12 cuerpos, ganó el 9 Toro Negro. Segundo Miguel Andrés, parte exterior para el tercero, pero domina la carrera muy fácilmente el número uno Katmandú, el pupilo de Dowin Fernández está dominando la carrera, atropella Ángel Travieso por la parte interior de la cancha, el caballo trata de avanzar Travieso Ángel por la parte interior, pero domina Katmandú, ganó Katmandú, segundo Travieso Ángel. Viene mejorando desde el fondo el caballo Capone por la parte exterior de la cancha. Derby King domina el número 11 con Richie Becho. El pupilo de Oscar González no puede perder la primera válida para el 5 y 6. Galopando el 11 Derby King con Richie Becho. Ganó Derby King. Segundo Capone, tercero Kinaslan. Harling por la parte exterior viene pasando a dominar la carrera. Quedó en el segundo el 1. La yegua de Latin Angel y viene mejorando Estefanía Gadazá por la parte exterior de la cancha. Bye bye Darling dominando Estefanía Gadazá.
paradas. Ah, la pelea y por la parte interior de la cancha viene Lady Menina, pero está dominando Bye Bye Darling. Lady Menina por dentro, pero tarde domina la del Stone Age, el 2, y ganó el 2, Bye Bye Darling. Desde el fondo mejora por la parte exterior el caballo Macabeo, sigue dominando por la parte interior de la cancha José Junior Big Bros a la pelea con Jorge, y por fuera viene el número 7, el caballo Macabeo, está dominando todavía el 4, pero insiste por fuera Big Bros, y Big viene volando, pero muy tarde, domina el 4, aquí está el final, por dentro ganó el número 4 el caballo Jose Junior, la parte interior el caballo Hijo del Sol, cuando está pasando Texan Light a dominar, Hijo del Sol atropella ahora por la parte interior de la cancha, domina Texan Light el número 10 con Giancarlo Rodríguez, y no puede perder, otra victoria para Oscar González en la tarde, les gana el 10 Texan Light, ganó Texan Light, segundo Hijo del Sol, tercero. Se sigue acercando por la parte exterior de la cancha, Queen Turandó viene por el tercero y desde el fondo mejora Queen Susan, pero la covacha está dominando, Reina vuela por la parte exterior de la cancha, la de Ramón García, está pasando a liquidar la sexta válida por el 5 y 6, les gana Reina vuela, segunda la covacha, tercera Queen Susan, cuarta Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballo. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de nuestro programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Bueno, varios comentarios que debo hacer porque la verdad es que me extendí con lo de la situación de Azucrinca. Y
quería decirles que vamos a tratar, no les puedo dar seguridad en este momento, pero vamos a tratar de hacer nuestro programa en vivo esta noche a las 8. La situación que estamos atravesando a nivel familiar pues nos ha impedido estar con ustedes, pero vamos a tratar esta noche a las 8 de conversar en vivo con todos ustedes. Estén pendientes, por supuesto, en la página, que con tiempo suficiente sabrán si efectivamente estamos en vivo esta noche. Y lo otro, un resumen de aciertos de las mantequillas del 30G, que estuvo por todo lo alto la información. Siempre lista fue el disparo de la 3399, pagó 5.300. Yo me quedé loco con ese dividendo de siempre lista. Realmente pagó una fortuna. Indicamos a Derby King, indicamos a Bye Bye Darling. Luego vino esa tremenda información de Texan Light, que fue el chisme, 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 pagando 17.220. Además fue fijo del plan VIP el caballo Texan Light. Y finalmente, bueno, el pote, pote, pote ganó, que era Reina Abuela. Otro dividendo que me dejó loco, el de esta yegua, 8.130. Claro, todo el mundo se lanzó por ese tobogán que era la covacha. Se metieron en esa covacha y se quedaron allí sin luz con la covacha. La covacha era, sin embargo, nuestra segunda marca, la Morochita. Así es que indicamos la exacta perfecta en la palabra pote de la 3399, ganando la pupila de mi tocayo Ramón García Mosquera, el rey del pulso, definitivamente. La verdad es que Ramón está, bueno, atravesando un excelente momento profesional y ojalá el año próximo también se mantenga en el tope nuestro tocayo y hermano Ramón García Mosquera. Ganó Reina Abuela por el 14.100 pagando esa fortuna. Así es que fue un día bastante bueno. El pote está invicto en lo que va de semana, porque el día miércoles en Santa Rita indicamos a Miss Península, que terminó siendo nuestra única marca. El jueves en Valencia, bueno, no había nada que inventar contra My Great King. Y ayer en La Rinconada, pues Reina Abuela. Así es que vamos por más el día de hoy. Dicho esto, vamos con el 5 y 6 nacional, que arranca en lo que será la segunda carrera. Antes era la cuarta, ahora pasó a ser, el 5 y 6 nacional arranca en la segunda carrera, la segunda válida es la que antes era la cuarta, así que no nos enredemos, vamos a llevar la cosa con calma. Y por cierto, también quiero agradecer una vez más a videohípico.com por el resumen de carreras de ayer, que lo colocamos y no lo anuncié tampoco antes de irnos a comerciales. Vieron el resumen de carreras de ayer en La Rinconada. Ok, vamos a tomar las cosas con calma y vamos a organizarnos. Primera válida, segunda del programa. Por cierto, las carreras comienzan a las 1:30. Esta carrera debe ser a las 2 de la tarde. Vamos a indicar a Soño Queen, número 4, una yegua que sube de lote, pero tiene chance por planteamiento de carreras, la pupila de Abraham Campos. Lady Piña, número 7, esta yegua es peligrosa, la de Ricky D'Angelo, una yegua que va a venir duro en los metros finales. Y Nena Alejandra, número 8, otra yegua con bastante oportunidad, una yegua que reapareció después de 3 meses sin correr, no lo hizo para nada mal y está, por supuesto, de turno en el lote. Yo pienso que estas tres deben decir la primera válida para el 5 y 6, segunda del programa, y los números son 4, 7 y 8. 4 Soño Queen, 7 Lady Piña, 8 Nena Alejandra. De allí pasamos en la revista a lo que iba a ser la cuarta carrera, que ahora será la tercera, y que antes era la primera válida, ahora es la segunda. O sea, imagínense ustedes el despelote que tenemos acá. La cuarta carrera que usted tiene en su revista es la segunda válida para el 5 y 6. Aquí corre nuestra línea, es energético el número 8. Vamos a ponernos un crucifijo en la mano, a ligar que estos dos tengan suerte con el favorito, porque tanto Reyes Ramos como Pérez Abarrio no son precisamente muy efectivos con estos grandes favoritos, pero este caballo energético luce abiertamente en el lote, ha corrido con mejores. El grupo que le salió el paso es demasiado débil, caballos que están prácticamente de salida, y yo pienso que él corre solo, honestamente pienso que corre solo. Así que energético número 8 defenderá nuestra línea del 5 y 6. Recuerden, en la segunda válida, el 8 energético defiende nuestra línea para el 5 y 6. Llegamos a la tercera válida, que en este caso será la cuarta del programa. Una carrera pareja para yeguas ganadoras de una.
Vamos a indicar a Gisela Derby, número 7. Obviamente no se le puede tomar en cuenta su carrera anterior. Esta yegua debería mejorar y mucho esa actuación. Bella Angélica, número 8, es una yegua que tiene velocidad. Ella está corriendo seguido, pero la semana pasada su vida de lote lo hizo bastante bien. Insisto, el problema con esta yegua puede ser el hecho de que corra seguido, pero tiene bastante que buscar. Y Miss Akira, número 10, la de Antonio Velardi. Esta es una yegua que reaparece, ya tiene prácticamente 7 meses y medio sin correr. Ustedes saben cómo es Velardi. Velardi no es el que debuta y reaparece ganando. Pero Miss Akira debutó ganando con Antonio Velardi. Parecía en ese momento un excelente prospecto. Lamentablemente se lesionó. Le dieron su tiempo. Regresa, anda bien, puede ganar. 7, 8 y 10. Nuestra información en lo que será entonces la tercera válida para el juego de 5 y 6. Recuerden, por favor, que solamente habrá 7 carreras el día de hoy sábado. Que la primera del programa inicia el loto hípico y la segunda carrera abre las acciones en el 5 y 6 nacional. Las dos pruebas que usted tiene en su revista como grandes premios a Socrinca no se van a disputar, fueron suspendidas, fueron anuladas y el programa va a tener apenas 7 competencias. También les recuerdo a los que quieran suscribirse con nosotros en el plan VIP para hoy sábado y mañana domingo, que por supuesto son más que bienvenidos. Pueden hacer su depósito en estos cajeros automáticos de ambos bancos que reciben dinero en efectivo. No todas las agencias lo tienen, pero si usted está cerca de una de ellas, pues aproveche. Y también lo pueden hacer mediante transferencia electrónica de Banesco a Banesco, de provincial a provincial a través de internet a las cuentas corrientes respectivas. Así usted se puede afiliar con nosotros y tener la información de hoy y de mañana. 3 fijos para hoy, 3 fijos para mañana y las morochas del resto de las carreras. Plan VIP de las mantequillas del 30G. La información internacional, no lo olviden, los que van a jugar en Nueva York, ya lo saben, NY a partir de las 12 del mediodía, NY a la 3399, y los que van a jugar en California a partir de las 3 de la tarde, CAL, C-A-L, CAL, al código 3399 para la información en este caso de Hollywood Park. Así que ya lo saben, información internacional para multiplicar su dinero con las mantequillas del 30G. Bueno, pasamos la página entonces a la cuarta válida, que es la misma cuarta válida que usted tiene en su revista. Ya de aquí en adelante el programa sigue igual. Y esta cuarta válida es una carrera de perdedores no figuradores, el famoso lote que hemos combatido y hemos realmente denunciado en una y otra oportunidad, porque son carreras que no benefician al hipismo. Aquí se premia la mediocridad. En vez de premiar a los caballos del lote de ganadores de 2 o 3, o de ganadores de 3 o 4, o los del máximo lote, no, aquí hay que premiar a los malos. Entonces hacen estas carreras para perdedores que no han figurado del segundo al cuarto en sus últimas dos carreras. Lotes también que se presta para marramucias. Aquí no vamos a descubrir tampoco el agua tibia, pero ustedes saben que es así. Bueno, aquí tiene chance el 6 Leonidas, un caballo que viene de correr dos veces en largo, fracasó, regresa al tiro intermedio donde lo hizo mejor. El 7 Príncipe Ignacio, un caballo que tiene velocidad, él va a marcar los parciales, va a tratar de venirse de tiro a tiro. Y el 9 Birdie, número 9, el del San Remo de Ramón García Mosquera, un caballo que mejoró bastante en su segunda salida y es un caballo que por el tipo de carrera, por el tipo de agrupación, no se puede dejar por fuera. 6-7-9, nuestra información en lo que será esta cuarta válida para el 5 y 6. Esta sí es la cuarta válida, tal cual. Simplemente que no va a ser la séptima en el orden, sino la quinta del programa. Dios mío. Yo cuando estaba chamo que veía carreras en mi adolescencia, nunca me hubiese imaginado que íbamos a ver las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Tribunas con damnificados, pistas con piedras, carreras suspendidas. La verdad es que uno hace 25, 30 años atrás no se hubiera imaginado jamás que esto iba a suceder. Bueno, así llegamos a la quinta válida para el 5 y 6, que en este caso será la sexta del programa. Una carrera de perdedores en 1100 metros, el 2 Oscar Damián con bastante oportunidad, este pupilo de Aldo Traversa, es un caballo que
Repitiendo su debut, pudiera estar enredado acá. Este lote tampoco crean ustedes que es una maravilla. El 4, el Gran Sore, número 4, un caballo de la cuadra de Mario Esteves. Por fin ganó Mario Esteves una carrerita en la Rinconada, ayer con Bye Bye Darling, en la carrera de aprendices, donde, por cierto, creo que metimos la morocha otra vez, ¿no? O sea, la exacta, creo que la metimos allí porque nosotros habíamos indicado Bye Bye Darling y Estefanía Hadassah, y llegaron. Ah, no, Estefanía llegó tercera, segunda llegó Lady Minina. Bueno, casi, pero por lo menos ganó Bye Bye Darling. El Gran Sore debutó muy bien en esa carrera contra Azabache. Pasa a las manos de Jonathan Mancilla. Este caballo tiene mucha oportunidad. Y el de Luciano, número 5. Este caballo estrena cuadra. Él pasó a la cuadra de Ricky D'Angelo. No se van a equivocar. Está en la cuadra de Ricky D'Angelo. Vuelve a montar los Jaramillos. Va muy castigado en el hándicap. Y él es flojo. Él es un caballo muy flojo. Es el tipo el negrito y ese tipo de caballos así. Es un caballo muy flojo. Caballo que va a salir disparado a la punta, pero cuando entren a la recta final, ya usted saca su estampilla, su rosario, su crucifijo y se pone. Si lo está ligando, ¿no? Por supuesto. Ahora, si está ligando otro, usted liga el otro. Bueno, 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, nuestra información en la quinta válida. Chico, y Lucho, ¿vale? ¿Dónde está Lucho? Ah, mira, aquí me está llegando un mensaje. Ya te llamo, que me quedé dormido. Ay, pero Lucho, por favor, que ya te llamo. Ah, mira, aquí me está llamando. Aquí me está llamando Lucho. Me había mandado un mensaje que se había quedado dormido. Bueno, vamos a ver qué nos trae Lucho Salitre para hoy. Por cierto, también tengo que darles el dato del perrito, que se me había olvidado. Con la conversación esa se me olvidó todo. Lucho, te diste otro rabadillazo, eso es correcto. Bueno, es que ese es tu estado natural, Lucho. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, Lucho. Déjame dar el dato del perrito. Antes que tú me digas cualquier cosa, déjame advertir cuál es el dato del perrito, ¿ok? El dato del perrito, mira, lo voy a mostrar aquí en pantalla. No sé si estás viendo el programa, pero lo voy a poner aquí en pantalla, mira. ¿Sí estás viendo el programa? Mira, ahí está Lucho. ¿Lo viste? Ahí está. ¿Lo viste? Ajá. El dato de Lucho es energético. Del perrito, por el amor de Dios, del perrito. El dato del perrito es energético. No, es que estoy hablando contigo y me confundí, pana. Es que ha sido un programa. Este programa ha sido tan loco. Que de paso el programa lo pusieron chucuto, siete carreras, entonces uno se descuadra todo. No, el perrito y la línea de este servidor es energético. Lucho, por favor. Lucho, ¿en qué país vives tú, viejo? Las pollas azocrincas fueron suspendidas, hermano. ¿Cómo me has dado un caballo o una yegua en este caso en las pollas azocrincas? No, si están suspendidas las pollas azocrincas, Lucho. Pero Lucho, ¿en qué país vives tú, mi hermano? No, no se van a correr las pollas azocrincas, hermano. Son dos carreras menos que hay. Ay, Dios mío. Chamo, estoy grabando el programa, ¿vale? No me pongas a parir. Ah, bueno, está bien, jugaste. Lo que vayas a dar contra energético, jugaste. Ah, no, jugaste, King Probability. Jugaste. Uf. No, ese no me gana. No, chico, estás loco. King Probability. No vale, Lucho. Jugaste, pero lo que tú quieras, viejo. Jugaste lo que tú quieras. Y de paso vas contra el perrito y contra mí, porque la línea del programa es energético. El dato del perrito es energético. Entonces tú vas contra el perrito, bueno, somos dos contra uno, viejo. Yo voy a mí y al perrito. Bueno, ayer diste un caballo, Jorge H, que todavía lo están buscando. Bueno, sí, perdí por nariz, pero igual me gané el tuyo. Dale, pues, jugaste tu King Probability. Chamo, las pollas azocrincas esas están suspendidas, viejo. No te des rabadillazo cuando vayas a sellar. ¿Oíste? Dale, me llamas mañana. Dale, pues, ok.
pegato con Lucho, vale. Lucho me terminó de enredar la vida a mí. ¿Ah? Este sí está loco. King Probability. Bueno, jugó su King Probability contra Energético, que no solo es la línea del programa, sino que además, como les señalé, es el dato del perrito. Se me había pasado también por alto esa información. Así que ya estamos al día. Ya saben cuál es la línea del programa, ya saben cuál es el dato del perrito y ya saben cuál es la contra que le busca Lucho Salitre, que le ha dado por buscarle la contra a las líneas del programa. Está bien, sigue creyendo, Lucho Salitre, que te vas a lucir. El rabadillazo, bueno, va a llegar hasta la pared de enfrente. Bueno, cuando llegue la última carrera, ¿qué va a hacer usted? Simplemente acuérdese de lo que pasó ayer, ¿verdad? Reina Abuela, pote, pote, pote. Santa Rita y Valencia, bueno, hubo pote, 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 no pagaron nada porque eran los dos lógicos, pero ayer sí marcamos la diferencia con Reina Abuela en la palabra pote de la 3399. Así que usted no se puede quedar afuera. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Y nos pusieron una carrera para agarrar palco. Una carrera bien difícil, una carrera muy complicada. Una carrera donde vamos a tratar en lo posible de indicar la ganadora. Vamos a indicar tres yeguas, como siempre. Les hago la salvedad una vez más que es una carrera sumamente difícil, sumamente pareja. Pero vamos a tratar de amarrar la ganadora entre estas tres, que son Miss Canaria número 1, una yegua que por sus actuaciones anteriores es indescartable. A pesar de que ella viene de correr en reclamo y viene de correr en lotes que no son tan fuertes y de paso tiene como 2 meses y pico que no corre, pero ella es indescartable, insisto, en este tipo de lote. Top Dream número 5, figuradora, el tiro quizá es muy corto para ella, pero ella es mejor que la mayoría de las que aquí participan. Y Pico Lavari, número 11, la pupila de Abraham Campos, una yegua que viene de figurar 2 veces. Es una yegua que quienes quieran buscar una sorpresa, que se presta esta carrera para ellos, bueno, aquí tienen una bonita opción con esta Pico Lavari número 11. Vamos a indicar estas tres, repito, la carrera es sumamente ordinaria, sumamente discreta, y nosotros vamos a guapear para indicarles ese pote y mantenernos invictos en lo que va de semana. Ya llevamos tres y el pote de ayer, bueno, ya como quien dice se pagó la cuenta. Y usted no se puede quedar afuera. Usted tiene que agarrar su celular y enviar pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399. Ese es el código de las mantequillas del 30G. Bueno, hasta aquí el programa Chucuto de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para esta noche, vamos a tratar de estar con ustedes en vivo. Vamos a hacer lo humanamente posible para ello. Tenemos un compromiso familiar también, pero a pesar de ello yo pienso que estaremos en capacidad de conversar con ustedes esta noche en vivo. Mañana domingo, por supuesto, al pie del cañón con nuestro programa, los mejores pronósticos, comentarios, para que ustedes sean siempre felices ganadores. Los quiero mucho, los quiero de gratis, les envío un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas, los espero esta noche a las 8 en vivo con el 30G y mañana en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!